Mientras tanto, en Cali todo está listo para el segundo día sin IVA del año que se llevará a cabo mañana en la ciudad y en el resto del país. Las autoridades estarán verificando la situación en los distintos establecimientos de comercio, especialmente para que se cumpla con el aforo permitido. Al menos 1000 policías custodiarán 14 centros comerciales, grandes superficies, sectores de comercio en las comunas y también habrá reacciones motorizadas para fortalecer la labor de seguridad durante este día sin IVA. Cerca de 100 funcionarios de la alcaldía también estarán en labores de campo. Un día que queremos motivar a la comunidad a que adquiera lo que efectivamente necesite, que queremos efectivamente desarrollarlo con un gran despliegue de seguridad, con un monitoreo de precios y con medidas de bioseguridad estrictas. Esta actividad es una actividad que tendrá control de aforo. Las autoridades han recordado que en estos establecimientos no se exigirá el carnet de vacunación, pues están exentos de la medida y también entregaron las recomendaciones habituales. Es importante desde la bioseguridad que los propietarios, los administradores tengan en cuenta los diferentes momentos, el ingreso, el aforo al interior de los establecimientos y la salida o el pago, evitando filas y cumpliendo con los aforos, además exigiendo el uso permanente del tapabocas y manteniendo el lavado de manos. Los comerciantes en el centro de Cali están listos en cuanto a seguridad y bioseguridad y esperan incentivar la vacunación entre los caleños con descuentos adicionales. Unos descuentos especiales para aquellas personas que traigan su carnet de vacunación completo. Algunas empresas, algunos centros comerciales están haciendo unas ofertas para este tipo de personas. También en el centro, algunos locales, algunos centros comerciales están ofreciendo el servicio de toma gratuita de muestras y también el servicio de vacunación. Son 7 categorías de productos que tendrán descuentos de al menos el 19%. En el pasado día sin IVA, Cali y el Valle se ubicaron como la tercera región del país con mayor reactivación de su economía durante la jornada.